Hola, mi nombre es Gary Centeno y bueno, acabo de ser eliminado de Survivor. Eh, ¿Qué fue Survivor para mí? ¿Qué significó en mi vida? Fueron muchas emociones, fueron muchas cosas vividas. Lo podría describir como una de las experiencias más horribles, pero a la vez de las más hermosas. Eh, viví dolores musculares, mi espalda también ha, 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 ha estado muy resentida de los dolores, siempre me levantaba, en esta experiencia siempre me levantaba con, con, con esa emoción de ir a competir porque a lo largo de Survivor me di cuenta también que mi competitividad está a este nivel. Soy mucho más competitivo de lo que yo creía y eso también me gusta. De las cosas también que más aprendí es tener la paciencia. Tener mucha paciencia. Creo que en algunos juegos me pasó la factura el no tener paciencia y, y lo fui modificando y lo fui trabajando. Así es que creo que de las cosas más importantes que, que aprendí en Survivor y que me deja es... Tener mucha más paciencia, porque esta paciencia la voy a necesitar allá, en el mundo real, en el mundo que es tan mezquino y donde no hay, ahí sí no hay margen de error. Me voy también con, con este amor a la familia. Eso fue de las cosas más impresionantes que me dejó Survivor. el saber que amo sobre todas las cosas. A mi mujer, a mi pareja, a mi Lorena. Amo sobre todas las cosas mi hija. Y esta experiencia me hizo saber qué es lo más importante. Si bien o mal, siempre dije que mis pilares siempre son tres en mi vida: la humildad, el creer en Dios y la familia. Pero esta experiencia lo afianzó más. El, 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 el estar en esta experiencia fue muy gratificante porque, porque sé que definitivamente es la mujer que amo y sé que voy a dar todo por mi familia y que todo lo que bueno no sufrí pero todo este sacrificio de no ver a mi hija en sus momentos más hermosos en esos meses donde se donde se sentó donde empezó a comer papilla lo sacrifiqué pero también fue por un fin. Y, y, y esto me hizo reflexionar en que la familia, mi familia, mi mamá, mis tíos, toda mi familia, pero en especial mi mujer y mi hija son lo más importante. Y que con Dios es todo, siempre digo una frase, con Dios todo, sin Él nada. Él me, me, me trajo hasta acá, Él me dio esta oportunidad de estar en Survivor, Él me cuidó de cada lesión, así es que estoy sumamente agradecido de esta gran experiencia de Survivor me hizo un hombre mucho más fuerte, un hombre mucho más consciente y un hombre que bien o mal no tiene tanta paciencia pero logró un poco dominar esa paciencia y ahora sí que estoy muy feliz y sé que fue el momento justo de salir, ni antes ni después este momento fue donde Dios dijo, llegaste hasta aquí porque allá afuera se te vienen cosas mejores. Y así lo espero, porque todo este sacrificio también fue por mi familia y para que la gente viera este Gari competitivo, viera este Gari con garra, viera este Gari pegando brinco, viera este Gari que no se dejaba de nadie. Así es que estoy muy muy agradecido y, y ahora sí lo que se viene.